Buenos días, estimados población de San Julián. Aquí estamos reunidos todos de la sucursal Gran Chiquitanía, que conformamos todo el sector, lo que es Guarayo, El Puente, San Julián, San Ramón, Cuatro Cañadas, San Antonio Lomerío, San José de Chiquito, San Ignacio. En todo somos aquí aproximadamente 200 familias que nos hemos quedado sin un salario que nos deben por el trabajo que ya hemos venido, nos deben desde el mes de abril. Mayo ya se está culminando y pues reclamamos ese derecho que tenemos nosotros, no todos los trabajadores. No tenemos ya con qué comer, no tenemos, digamos, tenemos obligaciones que pagar: luz, agua, servicios básicos, colegiatura, créditos, y bueno, los demás bancos no nos esperan, ¿no? Tenemos que pagar. Los pocos ahorros que teníamos ya se nos está acabando. Somos hartas personas aquí, como pueden ver, 200 familias en la gran sucursal Chiquitanía. Hasta ahorita el interventor no nos pone una fecha de pago, nos dice que esperemos, que esperemos. Y bueno, él más que nada, yo creo que tiene familia y sabe que necesitamos comer día a día, necesitamos y exigimos de una vez nuestro, lo que nos corresponde por lo que hemos trabajado, ¿no? Otra cosa es lo que también exigimos es la desvinculación inmediata. Necesitamos que nos desvinculen para así nosotros buscar un nuevo rubro, buscar otro trabajo y que nos y que se cumpla con el beneficio que cada trabajador tenemos aquí de todo lo que era el Banco Fácil, ¿no? Eso es lo que les pedimos. Ya hemos ido a todos los medios, no nos hacen caso, no nos ponen fecha, nos dicen que esperemos, que están en negociación, y hasta ahorita. Enseguida ya pasó a las 10:30, tuvo una conferencia de prensa Colodro, nos dijo que sigamos esperando, ya no podemos seguir más, somos tantas personas que vivimos de la banca, no podemos ni renunciar, si renunciamos perdemos nuestro beneficio, y tampoco nos, hay varios colegas que ya han renunciado, tampoco no les pagan su beneficio. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Tenemos que tomar otras medidas, no queríamos llegar a esto, pero vamos a tener que hacerlo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Los bancos no nos esperan a nosotros. Cada persona tiene su propio crédito, tiene obligaciones que cumplir. Ahorita están en mora la mayoría y los intereses siguen corriendo. La AFI tampoco no da un prórroga, nada a los trabajadores de Fácil. Somos a nivel nacional 4.600 familias que estamos ahorita sin tener nada de plata, ¿no? Entonces, cada persona ha tenido su propio ahorrito, todo, pero ha sido para sustentar su propia familia, pero ahora ya se acabó y ya estamos cansados, ya ahorita estamos a fecha 25 de mayo y no nos pagan, nos deben desde abril y mayo. Por favor, sería que nos den una fecha de pago de una vez, ya no nos tengas a vuelta. Por favor, eso sería. Y eso es lo que queremos, ¿no? Hasta el momento nos dicen que seguimos siendo funcionarios, pero si no nos pagan, estamos trabajando al fío, ya nos deben, ya de abril, ya deberían habernos cancelado. Según el Ministerio de Trabajo, tiene para que nos cancelen hasta el 15 de mayo. Pasó, según eso, tiene que, el que no cancelaba hasta el 15 de mayo tendría una multa. Y nada, y no nos ponen fecha, dicen que no hay liquidez. Sin embargo, hemos visto que varios edificios de Santa Cruz ya han sido adquiridos por el Banco Unión, Ganadero, Mercantil, BNB, y sin embargo, prefieren, o no sé qué es lo que pasa, que el licenciado Colodro no nos da una fecha para que nosotros podamos percibir nuestro sueldo, ¿no? Que es que ya nos deben, no es, digamos, limosna que estamos pidiendo, es nuestro trabajo lo que nosotros exigimos, ¿no? Eso es lo que queremos ya. Y conjunto todos mis colegas también están en eso, ¿no? No tenemos ya ahorita, ¿qué más hacer? Este pedido que tienen ellos, que es el pago de sueldos y también la desvinculación laboral con el pago de beneficios. Buenas tardes, agradecer por la cobertura. Bueno, nosotros lo que estamos exigiendo es nuestro pago de sueldo. Ya llevamos 2 meses sin sueldo y lo que venimos exigiendo es nuestro derecho, ¿no? Nuestro derecho laboral que tenemos nosotros como funcionarios. Creo que el Ministerio de Trabajo hasta ahorita no se pronuncia. Recientemente salió un comunicado el licenciado Colodro, pero no dio una fecha de pago, ¿no? Y seguimos nosotros a la expectativa y esperando igual que se nos haga la cancelación de nuestro sueldo y nuestros beneficios laborales, ¿no? ¡Queremos sueldo! 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 ¡Queremos
De esta manera, pues, La verdad que sí vamos a tener que tomar otras medidas que nunca, lo que pasa es que ya estamos cansados, ya 2 meses que no recibimos sueldo y yo creo que nos vamos a tener que reunir varias agencias más para hacerlo más grande, ¿no? Y tomar nuevas medidas ya que el Ministerio de Trabajo no nos hacen caso, según dijo la ministra que no había recibido ninguna denuncia de queja por el pago de sueldo que nos deben ya del mes de abril, pero ahora ya estamos cansados, no tenemos mucho dinero y vivimos de esto, ¿no? Tenemos que hacer algo ya y nos vamos a reunir más para tomar otras medidas ya que van a ser más fuertes, ¿no? Muchas gracias. De esta manera, pues...